Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí en este recibimiento un poco abrumador también en la llegada de Barajas. Muchas gracias a todos los que habéis venido, no solo a la rueda de prensa, sino a la cantidad de gente que había allí. Yo quiero empezar agradeciendo a Lucas, el primero de todos, todo el trabajo que ha hecho en este Dakar, que ha sido fundamental para conseguir esta victoria. Y no solo el trabajo que ha hecho como copiloto, sino también la paciencia que ha tenido para aguantarme, porque no debe ser nada fácil. Y bueno, pues una vez dicho eso, deciros nada, que estamos por supuesto encantados de esta victoria, que ha sido una victoria que desde el primer día hasta el último, el hecho de que Peter Hans, el hecho de que Alatilla no aflojase, no les ocurriese prácticamente nada, ha hecho que el ritmo de la carrera fuese a fondo desde el minuto uno hasta el último, ¿no? Eso es cierto que de alguna manera, cuando las victorias son así, pues saben mejor, ¿no? En el último Dakar que ganamos, prácticamente desde quedando 5 o 6 días, teníamos como 50 minutos, o si mal no recuerdo, de ventaja, y fuimos administrando. Aquí no ha sido así y ha hecho que haya mucha tensión dentro del coche para los tres pilotos y copilotos que luchamos por la carrera hasta el último momento, y eso hace que sepa un poco mejor. Me hace gracia, ¿te siguen sorprendiendo los recibimientos a estas alturas? La gente te quiere un montón. Sí, pero bueno, hay que venir un domingo, hay que desplazarse a Barajas y bueno, hay que hacerlo, ¿no? Por eso yo creo que me sorprenda, pues no quiere decir que no lo deba de agradecer. Ya que estamos en eso, ¿te ha sorprendido especialmente alguna de las felicitaciones que ha recibido de alguien en especial o no? Bueno, te puedo decir que estuve creo que he estado más de 4 horas contestando cada mensaje de WhatsApp que he recibido, ¿no? Ha sido tremendo. Si alguno se me ha quedado el tintero, por favor, perdonar, aprovecho también para porque había muchos. Y nada, decir, tremendamente agradecido el reconocimiento, siempre lo digo. No nos podemos quejar de nada, me siento un privilegiado. Creo que no solo Tito, que le agradezco mucho, pero hay todo el equipo del Reebok Sports Club que me echa una mano grande y bueno, pues por eso luego se sufre menos, ¿no? Y puedes estar esas 4 o 5 horas. Ha habido etapas que desde que hemos salido hasta que hemos llegado al Vivac, 9 horas, no, 9, 10 horas, y eso se hace largo, ¿no? En cualquier caso, el rally hemos tenido una pequeña ventaja. Yo personalmente sufro mucho con el calor y en este Dakar no ha hecho mucho calor, ¿no? Cosa que no ocurría en Sudamérica. En Sudamérica había días de 40 grados aquí. La verdad es que quitando un par de días la temperatura ha sido más baja y eso a mí personalmente me viene bien, aunque ha habido algún día de acabar y lógicamente la espuma del asiento chorreando, ¿no? Aparte que quitamos el aire acondicionado, todo el sistema de aire acondicionado, no estamos en el límite de peso, con lo cual eran 16 kilos, lo quitamos y hemos ido todo el rally sin aire acondicionado. Bueno, ten en cuenta que nosotros ganamos un Dakar por el récord también de menos distancia, 2 minutos y pico a Nasser Alatilla, ¿no? Las batallas con Nasser y con Stefan han sido muy potentes, pero este ha sido una batalla 3, que quizás es la primera vez que de nuestras victorias es la primera vez que nos ha ocurrido. Y cuando hay una batalla 3 es más batalla, porque sabes que aunque falle uno, todavía queda el otro, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que este se ha ido muy rápido y la prueba está en las diferencias con el resto. Ya sabíamos que Nasser y Stefan iban a ser los enemigos como sucede. Es que la competición es así, porque si no te quedas en casa, ¿no? Al final tienes que salir a ganar, confiar en ti mismo, no tirar la toalla, y eso es el mundo de las carreras, de la competición. Y el Dakar, una de las complicaciones, una de las que tiene el Dakar, es que es muy largo, son 12 días. 12 días que te acuestas pensando qué ha pasado y que te acuestas pensando qué va a pasar al día siguiente. Entonces, cada día pasan cosas, a veces salen días buenos, días malos, y no desfallecer en la confianza aunque tengas un día malo, y tratar de seguir con la ilusión y la intención de ganar la carrera durante los 12 días, independientemente de lo que ocurra. Eso es parte de esa psicología del Dakar, entre piloto y copiloto.
Gracias.